Buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos hoy domingo. Aquí en Hablemos un Rato les saluda Andrea Carballo. Buenos días, Andrea. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Gracias por estar otra media hora con nosotras. Encantada de acompañarles hasta sus hogares. Les saluda Katherine Estrada. Hoy daremos continuidad al tema de ser madre. Tendremos el testimonio de una chica que fue madre a temprana edad y también hablaremos con un especialista que nos explicará los cambios psicológicos y físicos por los que pasa una mujer durante el periodo de gestación de los 9 meses. También podremos compartirle la historia de una madre primeriza y cómo ha ido aprendiendo a ser mamá. Un especialista nos hablará de la necesidad del parto y la cesárea y cuándo se indica cada uno de estos procesos. La sexualidad es uno de los temas poco abordados por las familias nicaragüenses, lo que trae consigo el embarazo adolescente, una de las grandes problemáticas que ataca en nuestro país. En el reportaje que veremos a continuación que Cristabel Alvarado nos preparó, veamos cuáles son las consecuencias que trae el embarazo adolescente en nuestro país. El embarazo en adolescentes es una de las mayores problemáticas de salud en nuestro país. Preguntamos en Facebook cuál es su opinión del embarazo en adolescentes y esto fue lo que compartieron algunos y algunas de ustedes. Donald Arauz opina que se debe a la falta de responsabilidad en adolescencia y mucha ignorancia habiendo tantas formas de cuidarse y planificar. También educación en casa, ya que muchos padres no hablan de sexo con sus hijos por miedo o pena. Nitza Sosa comentó: no sigan responsabilizando o culpando a las adolescentes. Esto es responsabilidad de todos, algo que afecta a la sociedad en general. Es riesgoso, genera inestabilidad emocional y psíquica al adolescente. Es más difícil salir adelante y puede causarle la muerte. Es algo de salud pública que debería ser prioridad para el Estado. Coalición Nicaragüense comentó: es un tema que debe ser atendido como prioridad en Nicaragua. Revisar en qué estamos fallando a nivel de familia, sociedad y Estado. Las estadísticas son preocupantes, sobre todo en las zonas rurales y Costa Caribe. Recordemos que los embarazos en menores de 15 años deben ser denunciados para indagar posible abuso sexual. Actualmente estamos muy preocupados con el embarazo de la adolescencia. Cada día son más las niñas entre los 12 y los 16 años que están saliendo embarazadas y son de alto riesgo y de alto costo para todas nuestras unidades de salud. Más del 50% de los casos de embarazo son no deseados y no planificados. Nada alejado a esta realidad es el caso de Ingrid, que quedó embarazada a muy temprana edad y ahora tiene un niño de 8 años. Era una niña, aún tenía 14 años, estaba cursando mi tercer año de secundaria. Mi vida ya no iba a ser igual como la de toda joven, de que mamá, ya vengo y voy con amigos, ya no tardo. O de que iba a ir a una fiesta de un colegio así por así. Yo sabía de que todo eso iba a cambiar. Generalmente, las niñas y adolescentes que asumen su embarazo terminan siendo madres solteras. La mayor parte de las veces, 98% de las veces, el chico vuela, nos vemos. Entonces, es solita ella la que le toque esa carga. Éramos niños, él no podía trabajar ni yo porque ni cédula teníamos. Yo tenía 14 años y él tenía 15 años. Entonces, él me dijo, la única ayuda con la que yo cuento es con mi mamá. Yo sé que mi mamá nos va a apoyar. Y él recurre a su mamá y pues ella dijo de que sí, que lo iba a apoyar. Él estuvo conmigo hasta que el niño nació. Nosotros nos separamos cuando el niño tenía 6 meses. Porque él ya las cosas, ya las tomó de otra forma, ya siento de que él no tuvo lo que yo tuve, mi cambio, se despertó en mí un sentimiento de madre, en él tal vez aún no. Una de las principales consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes es la deserción escolar, lo que incide en pocas probabilidades de superación y calidad de vida, tanto para la joven como para el bebé. Si es en el colegio, pues no seguí, porque me puse muy mal con el embarazo de él. Yo me puse muy mal de salud, me sacaron de clase y yo empecé a ir a nocturno por la noche y aún así no finalicé porque cuando ya estaba en mis exámenes finales yo ya estaba por dar a luz y me mandaron a reposo absoluto. Sin duda, otro factor determinante son las afectaciones y riesgos de salud durante la gestación y después de esta. El riesgo per se, para la niña adolescente de esas edades, que su cuerpo no está preparado para poder recibir in útero un nuevo ser, eso le pone en peligro su vida.
La doctora dijo de que a mi sexto mes mi peso era apenas de 80 libras, que en vez de subir en cada cita que yo iba, en vez de subir, yo bajaba de peso y que no me daban pues mucha esperanza. Yo ya me sentía cansada, tenía problemas en la columna debido a eso. Él se puso al sexto mes, se puso en posición para nacer, ya no cambiaba su posición. Y a mí me pesaba el vientre porque el cuello del útero se me estaba abriendo y él en cualquier momento podía salir. De los 15 o de los 12 a los 20 años, ese es un grupo que está vetado, prohibido. No deben salir embarazadas. Después de 8 años, Ingrid aún cuestiona qué pudo haber pasado con su vida de no haber salido embarazada a temprana edad. Es difícil. Como madre adolescente, lo digo, es muy difícil tener sus hijos jóvenes. Me pongo a pensar, si yo no tuviera a mi hijo, ¿qué sería de mí? Hubiese seguido adelante, digo yo, tal vez tuviera una gran profesión, hubiese seguido preparándome. El doctor Solís nos deja un mensaje para niñas, adolescentes y jóvenes. Si te es posible, deja llevar tu juventud, tu niñez, hasta los 20 años y hasta entonces comienza a planificar en tener un bebé. No te va a traer ningún beneficio un bebé en edades muy tempranas. Hemos llegado a nuestra primera pausa comercial. No se muevan, que al regresar continuaremos hablando un rato del tema ser madre.